Muy buenas noches a los medios de comunicación aquí presentes y a los compañeros y compañeras que han acudido al llamado que hemos hecho esta noche. Somos la brigada Daniel Solís Gallardo, encargada de recorrer algunos estados del sur del país con el objetivo de encontrarnos y encontrar a otros movimientos, a otros sectores sociales, a otros estudiantes, a otros maestros, a otras madres de familia, a otros padres de familia que, al igual que nosotros, están indignados por lo acontecido el 26 y 27 de septiembre en Iguala. El día de ayer realizamos una marcha y tuvimos una reunión aquí en San Cristóbal de las Casas con algunas organizaciones sociales con las cuales se trató de entablar un diálogo y algunos acuerdos que tienen como finalidad articular un movimiento a nivel nacional con el objetivo de luchar ya no solamente por los 43 desaparecidos y los asesinados extrajudicialmente el 26 y 27 de septiembre, sino para articular un movimiento que empiece a cuestionar de fondo el problema que ya se ha convertido en un problema nacional. El día de hoy estuvimos con las y los compañeros zapatistas en Oventic, entre los que estuvieron con nosotros y escucharon nuestra voz, nuestra palabra, nuestro testimonio de rabia, de dolor y de dignidad. Estuvo el subcomandante insurgente Moisés, el comandante Tacho y algunos otros integrantes del Comité Clandestino Revolucionario Indígena. Ellos, como nosotros, teníamos la seguridad, nos escucharon con la mayor de las atenciones y abrazaron nuestra indignación y nuestra rabia. Entablamos un diálogo con ellos, los padres de familia tuvieron el espacio para verter sus comentarios, sus peticiones de solidaridad de los zapatistas hacia nosotros. Mi nombre es María Inés Abraham. Yo vengo por parte de mi hermano que perdió a su hijo, a Adán Abraham de la Cruz. Yo vengo aquí, venimos aquí en caravana para venir a pedir apoyo a los hermanos y hermanas zapatistas. Entre otros, que como organizaciones sabemos que nos han apoyado o han apoyado otras personas. Así como nos dice el compañero normalista, que hemos venido desde abajo. ¿Por qué? Porque nuestros presidente federal, gobernantes del estado y federal, no han podido y no han querido tratar de localizar a nuestros hijos. Sabemos, y saben bien ustedes por los medios de comunicación, que en Iguala lo que surgió fueron los policías municipales quienes se llevaron a nuestros hijos. Y ellos saben a dónde los fueron a dejar, a quién se los fueron a dar. Y nosotros estamos haciendo este medio para que a todo el pueblo, a todos los ciudadanos, alcemos la voz. Ya basta de que haya más criminales, ya basta de que corra más sangre, ya basta de que nos dejemos humillar por los empresarios más grandes, poderosos, ya basta, porque si no alzamos la voz, van a seguir haciendo de nosotros de la suya. Cuando ellos andan pidiendo el voto, nunca nos dice, apóyame y te voy a matar. Primero nos quieren lamber hasta los pies y después que ya están puestos en la silla, entonces ya vienen a recriminar, a amenazar. Con esto les digo que el día primero de noviembre, cuando el señor procurador dijo que nuestros hijos estaban muertos,
que estaban, que habían tres personas que habían matado a nuestros hijos, que los calcinaron y los llevaron a tirar a este río, es una mentira, porque esas tres personas que dieron declaración, se ve que fueron torturados por ellos mismos, porque yo creo que ahí los amenazaron para que dijeran eso. No le creo porque no le creímos todos los padres de familia, porque yo ya había yo encontrado otro periódico del diario de Chilpancingo. Y el día sábado que nos dieron esa noticia, comparamos que esas tres personas que aparecen en el sur y en el diario son las mismas personas. Esas personas ya habían sido detenidas el día 13 de septiembre antes de que se llevaran a los hijos. Y esas tres personas son las que están diciendo que ellos se llevaron a los chamacos y los quemaron, a nuestros hijos. Y eso no lo creemos por el procurador. ¿Y qué está haciendo ahora? Está amenazando los policías federales y estatales. Están amenazando a las personas, a los padres de familia y a las demás organizaciones que nos están apoyando. Esto les queremos decir, que ustedes y nosotros aquí venimos con ese coraje de que ya basta a lo que nos esté haciendo el gobernante. Enrique Peña Nieto, le pedimos que renuncie si no es competente a lo que él está haciendo. Primero va a otras ciudades a vender a nuestro país. Va a hacer negociaciones y no ve por su pueblo, no ve por su país. Le pedimos, si es incompetente, que deje el cargo, que deje otra persona para que otra se encargue de llevar a cabo el país. Y también hago este presente a todos los medios, que digan la verdad, que no callen y que no sean amenazados por esos empresarios. Y que a Peña Nieto se le juicie también juicio político. También al señor que fue gobernante, Ángel Aguirre Rivero. Y este gobierno que está ahora, que se puso, dijo que iba a trabajar para ayudar a encontrar a nuestros hijos y no ha hecho nada. También pedimos, si no puede seguir con este cargo, también que deje el puesto a otra persona que lo sepa llevar a cabo. Y es todo. Gracias. Yo soy la madre de Jorge Aníbal Cruz Mendoza. A más de 50 días de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, aún no sabemos nada del paradero de nuestros hijos. El gobierno, la verdad, no nos está ayudando. No está haciendo nada por nuestros hijos, por encontrarlos. Al parecer ha estado tratando de evitar que los encuentren. Y pues él sabe en dónde los tiene y no sabemos por qué, pues no nos los quiere entregar. El motivo de nuestra visita a Chiapas es de que pues nos ayuden, nos apoyen. Pedimos el apoyo ahora sí que de todos los organismos sociales, que nos apoyen a encontrar a nuestros hijos, porque realmente en el gobierno pues nosotros no creemos nada ya, nada. Lo único que se ha dedicado pues es a reprimir a todo mundo, a los estudiantes, a matar gente, porque en Iguala pues prácticamente es un panteón. Y es por eso que nosotros andamos recorriendo y pidiendo el apoyo de todas las personas que nos quieran apoyar, porque pues aún así yo pienso que son padres igual que nosotros y la verdad no les deseamos que estén en nuestros zapatos, porque es muy feo, la verdad. Tantos días no saber de nuestros hijos, si comen,
si duermen, no, la verdad no. No se lo deseo a nadie. Pues ahora sí, nuestros hijos no están desaparecidos. El gobierno sabe perfectamente dónde los tiene. Porque esos policías actuaron, pero por órdenes del mismo gobierno, de ese gobierno asesino, ese gobierno represor. Y pues les pedimos de todo corazón, ahora sí, el apoyo de todos ustedes. Y al igual que la compañera, pues ahora sí que los medios de comunicación les pedimos de favor que digan la verdad y para que todo el mundo se entere, porque hay personas que yo creo que pues al parecer no lo creen, pero por eso estamos nosotros aquí, para compartirles y decirles que sí estamos enojados y con todas las mentiras de ese gobierno, porque desde un principio quiso decir que nuestros hijos están muertos, que en fosas y ahora quemados, pero realmente eso no es verdad. Nosotros tenemos unos peritos argentinas que nos dijeron que los muchachos de las fosas, no, las personas de las fosas no son nuestros hijos. Y es por eso que nosotros tachamos al gobierno de mentiroso, porque eso es lo que son, no mentirosos. Me llamo Ezequiel Mora, mi hijo se llama Alexander Mora Venancio. Venimos nosotros no por querer pasear por aquí, por los rincones de nuestra república, aquí a Chiapas. Venimos con el fin que nos escuchen algunos compañeros luchadores sociales, organizaciones de diferente. Nosotros pedimos que nos escuchen con la finalidad para que difundan por todos los rincones de nuestro país y de a nivel internacional. Porque la verdad, pues, esto ya no va con nosotros. Estamos bastante indignados, ya no sentemos tristeza, sentemos coraje, la verdad. Este gobierno, hemos tenido pláticas con ellos, pero nunca nos dicen la verdad. Han agarrado más de 70 gente delincuente, como son los policías también, y el presidente municipal de Iguala, Guerrero. Nunca, no quieren sacarle la verdad, que ellos son inocentes de los hechos. Oiga, señores, ¿dónde vamos a ocurrir nosotros como campesinos de nuestro estado de Guerrero? Tenemos los hijos que fueran a estudiar a la normal de Ayotzinapa, del estado de Guerrero, porque somos gentes campesinas del campo, todos los desaparecidos, no son gente o alumnos de empresarios o de otra calidad de personas, puro campesinos somos nosotros, los hijos desaparecidos. La verdad ya no se aguanta esto. Nosotros ya no podemos explicarnos más a veces dónde ir a ver gente que nos apoyen en difundir o apoyarnos hasta nuestro estado. La verdad, nuestro Guerrero ha sido el estado más sangriento. No nomás nosotros, nuestros hijos desaparecidos, sino tres compañeros más muertos, dos heridos.
y más compañeros que fueron heridos. Nosotros quisiéramos decirles, no sabemos a dónde vamos a llegar con nuestro gobierno, porque nos ha negado, nos ha dado la cara a un lado. Pero tenemos la certeza nosotros, como padres de familia, de los 43 desaparecidos, que van a llegar nuestros hijos, porque los hijos no están muertos. Nuestros hijos se los llevaron vivos y fueron autoridades uniformadas, donde se pasan a ser policías municipales. De allí de lo demás, no sabemos a quiénes se lo hayan entregado, pero nosotros tenemos culpando al propio gobierno. Desde el presidente municipal, el gobernador, hasta el presidente de la República, porque no han hecho nada para nosotros. Todo ha sido negativo para nosotros de parte de ellos, donde ya le explicaron las compañeras que nuestros hijos están muertos, y la verdad nuestros hijos no vencemos que nuestros hijos están muertos, están vivos, porque vivos los llevaron. Gracias, señores. Comanilel.org, mirada colectiva.